de respuesta. Estamos con dos personajes del tenis mexicano que ellos se van a presentar. Francisco Barrientos y Andrés Cepeda. Chao, nos vemos. Francisco, ¿cómo viste la serie? La vi muy competida, la vi muy entretenida, la vi con un México unido y al final Mikey sacando adelante su papel de líder y llenando de felicidad a toda la gente que estuvo aquí este fin de semana. Tenemos que renovar al equipo tarde o temprano. ¿Cómo van los jóvenes? ¿Cómo te vas? ¿Cómo vas en tu preparación? Pues avanzando bastante. Creo que soy el mejor jugador cada día y creo que eso es lo importante ahorita. ¿Qué proceso estás siguiendo con Alan y con Andrés? Hicieron una pretemporada de alrededor de 10 semanas y ahora recién estamos entrando en el periodo de competencia, así que esperamos jugar todos los torneos en México y después ir a Europa a seguir compitiendo para poder tener un ranking dentro de los 700 de aquí a fin de año. Oye, ¿cómo viste el milagro de Reyes Varela operado y a base de trabajo físico? Ahora parece que está mejor que nunca después de 3 operaciones. A veces toma eso, a veces toman dolores, a veces toma signos de interrogación acerca del futuro para poder replantearse todo y hacerlo bien. Y él lo está haciendo muy, pero muy bien. Físicamente está realmente trabajando muy bien y hoy día pudo jugar todo este fin de semana. ¿Cuántos sets fueron? 3, 2 y 4. Mucho, mucho, mucho esfuerzo. Así es. ¿Tú cómo viste? ¿Cuándo te ves tú en una cancha de tenis jugando Copa Davis? Pues yo me veo en septiembre, la verdad. O sea, es bueno pensar así, porque además no es tan lejano ya. Exactamente. Ya el nivel de los juveniles, estás tú, está Lucas, está Alan, hay un grupito de jugadores que le están echando ganas. Está Siller también. Está Siller también. Claro. Así que ahí viene gente corriendo fuerte de atrás, pisando fuerte. Pisando fuerte. Nacho Barrera es su empresa. Bueno, amigos, pues gracias. Gracias. Bueno, pues. Oye, muchas. Y un agradecimiento por las fotografías que nos has mandado del extranjero. Bueno. Cuídate mucho. Ya, gracias.